A lo largo de la historia han existido discos muy importantes, algunos han sido considerados como imprescindibles por su valor musical, pero a veces se suman otros factores que dan ese lugar de trascendencia por diferentes razones, ya sea por el contexto, por la forma en la que fue trabajado o porque significó un parteaguas en la carrera de la banda. Esta vez en Chrono Rock te contaremos sobre un disco que pasó a la historia por ser el primero que se grabó dentro del rock and roll mexicano, Rock de los Locos del Ritmo. Hay tres pilares para esta época del rock and roll mexicano: los Rebeldes del Rock, los Teen Tops y los Locos del Ritmo. Estos últimos se formaron en 1957 en la prepa 4 de la UNAM. Ahí coincidieron Toño de la Villa como vocalista, Pepe Negrete en piano, Pepe del Río en batería y Alberto Figueroa y Álvaro González en guitarras. Se juntaban para cantar y tocar éxitos de Elvis Presley y más canciones que en ese momento estaban de moda. Esas reuniones en la escuela pasaron a ser ensayos en casa de Pepe. Cuando pensaron cómo nombrarse, un amigo llamado Carlos Acosta les propuso que se llamaran Pepe y sus Locos. Ellos aceptaron. Ya bajo este nombre, en 1958 participaron en un concurso organizado por Telesistema Mexicano, lo que hoy conocemos como Televisa. El premio era viajar a Nueva York para competir en una gran final junto con otros grupos del continente. Pepe y sus Locos viajan a esta gran final a Estados Unidos, pero se quedaron con el segundo lugar. Cuando regresan a México, los papás de Pepe del Río, quien era el baterista, le exigen dejar al grupo para que se enfocara en sus estudios. Fue entonces que Álvaro González invita a Rafael Acosta a sumarse a Los Locos. A Rafael lo conocían porque de repente compartían discos con él. También salió del grupo Alberto Figueroa y entró Jesús González. 6 meses después de haber integrado esta nueva alineación y de seguir tocando en fiestas, llegó la oportunidad de grabar un disco, ya que el papá de Toño de la Villa consiguió un contrato con Discos Orfeón. Al mismo tiempo deciden llamarse de otra forma y desde ahí firman un contrato bajo el nombre de Los Locos del Ritmo. Entraron al estudio para grabar Rock, el primer disco de rock and roll mexicano que se grabó. De acuerdo con Rafael, en este primer disco también participó Miguel Aguilar, el médico, en el contrabajo. Este LP fue grabado en una sola noche, cuenta con 12 canciones, 6 reversiones a éxitos americanos y 6 originales. Tus Ojos fue una de las primeras composiciones originales dentro del rock and roll en español. Fue escrita por Rafael Acosta y es una balada que tiene un sello muy particular gracias a la gran voz de Toño de la Villa. Otras canciones de este disco son de la autoría de Jesús González, tales como El Mongol, Morelia y Yo no soy rebelde. Blues Tempo es de la autoría de Pepe Negrete y también se incluyen algunos covers como el de Pedro Pistolas. De acuerdo con Jesús, alguna vez un policía lo detuvo y le dijo: "Ojalá que no te califiquen como rebelde sin causa". Esto lo inspiró para componer su canción emblemática, pues por esos años había una persecución por parte de la autoridad hacia los jóvenes. Un dato curioso de este primer disco de Los Locos del Ritmo es que duró 9 meses enlatado, es decir, la disquera no quiso publicarlo. De hecho, en la radio comenzó a sonar primero Hiedra Venenosa de Rebeldes del Rock, a la gente le gustó y con esto la disquera decidió lanzar Rock de Los Locos en 1960. De acuerdo con Rafael Acosta, varias canciones de este primer disco estuvieron sonando en las estaciones de radio, lo que provocó que el grupo se hiciera muy popular. Por un lado, la radio comenzó a programar rock. De hecho, había estaciones que solo ponían música en inglés, pero al ver el éxito del rock and roll mexicano, comenzaron a sumarlos a su programación. Las disqueras también decidieron empezar a grabar a más grupos de rock que ya venían tocando desde finales de los 50. En ese mismo año de 1960, también salió el primer disco de los Teen Tops. Pero así como hubo interés en grabar a todos los grupos que estaban haciendo rock, también es cierto que sobre todo a las disqueras y a la radio les interesaban solamente las reversiones o covers a éxitos americanos, pues era una fórmula que funcionaba. Esta fue la historia del primer disco de rock and roll mexicano que se grabó, Rock de los Locos del Ritmo. Sonó en mi casa desde que era pequeño porque mis padres lo ponían. Seguramente tú también lo descubriste así o incluso tú se lo pones a tus hijos. ¿Qué te pareció este video? Déjanos tus canciones favoritas de este gran disco. Recuerda seguir a Chrono Rock en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima con otra historia.